familiares y allegados. Yo estaba sentado en la ventana y de repente me vino algo, digo, fui a la cabina del piloto y cuando entré, estaban los dos pilotos de costado tomando mate. Digo, ¿qué, no maneja nadie acá? Aquí los pibes dicen, este avión tiene piloto automático, no ve, no sé cuánto. Cuando está hablando, mira para enfrente y aparece una montaña. Entonces anda para atrás, puso, pónganse los cinturones. Agarramos un pozo ahí de casi 1000 metros y quedamos en la montaña acá en el ombligo. Y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo. Álvaro Mancino, Daniel Fernández.